Pues con eso y con la idea previa de que no soy ninguna estudiosa de la literatura asturiana ni de ninguna literatura, solo soy una escritora, si puedo llamarme, escribí aquí estas palabras. Aunque hoy sintiendo a Jaume, que fue de una manera entrecortada porque tuve que salir a atender a alguna cuestión de los periodistas, creo que si lo sintieran antes de escribirlo, pues hay algunas cosas que les quitaba porque van a ser reiterativas o de alguna manera confluyen, ¿no?, con las que él comentó. Pero bueno, ya está aquí. Hay algunos años, en el primer Congreso Internacional de Literatura Asturiana, la estudiosa argentina afincada en Nueva York, Susana Reis, asombrónos con su trabajo sobre Antígona, la modernidad y la nueva poesía en Asturias. En realidad, esta crítica y profesora de la Universidad de Nueva York venía a responder, y así a ella misma lo declaró al comienzo, a un envite que un escritor asturiano hiciera tiempo atrás. Tratábase de someter el corpus de la nueva poesía asturiana a los parámetros de la crítica literaria más universal. Estoy en. Tratábase, en definitiva, de hacer una reflexión sobre la poesía de ellos autores, partiendo de la idea de una literatura normalizada y, por lo tanto, partícipe de las grandes corrientes y tradiciones occidentales de todos los tiempos. De ahí el mito de Antígona y la su persecución a lo largo de los versos de autores asturianos. Creo que aquello, junto con las aportaciones también en ese congreso de McClintock, abrieron a mí, por lo menos, las puertas de una nueva perspectiva a la hora de enfrentarnos a la crítica. Por lo menos a mí diome por pensar tres cosas, en todos. En primer lugar, si no seguíamos pecando de una crítica casi que descriptiva, que salvando con tales y valiosas excepciones, no hay quien para someter a la literatura en asturiano a las tensiones propias y necesarias que desurden de las confrontaciones entre las realidades. En segundo lugar, si no estábamos siempre tomando como contexto de referencia para explicar en nuestro mundo literario una realidad demasiado próxima, demasiado pegada a nos mismos y, en consecuencia, demasiado autorreferencial. Y por último, si la ausencia de una crítica sistematizada y homogénea en el tiempo no nos estaba llevando a un estado permanente de autocomplacencia y, con ello, de autoengaño sobre la vitalidad, bondades o perversiones de las nuestras yetes actuales. Con todo y con ello, no más es la mi intención, no os asuste, de esta exposición contestar a estas cuestiones que exceden las mis posibilidades, sino nada más intentar tenerles en consideración como marco de fondo en este tímido averamiento a las voces de las mujeres en la poesía contemporánea asturiana. En cuanto a la primera cuestión, sin embargo, lo relativo a una crítica puramente descriptiva, y es verdad que lo primero que tenemos que hacer para entamar un trabajo crítico, sella, cual o sea este, y dar cuenta de nuestro sitio de estudio. Pero cuento que caminaos ya todos estos años, la sugerencia de Susana Reis no podía más que dejarnos con la idea de que estábamos preparados para someternos a otras miradas y a otras coordenadas, y aún acaba de hacerlo. Esa idea y la que me anima voy aquí a intentar acotar un objeto de análisis y un corpus literario como el de la poesía contemporánea fecha por mujeres y a querer someterlo a unos parámetros de reflexiones concretas. ¿Y por qué escoger precisamente la poesía fecha por mujeres? Aunque no creo que ninguna justificación real sea necesaria. En realidad, todo corpus de estudio tiene que basarse en una parcialidad y delimitar a su alcance, sí reconozco que un planteamiento semejante siempre levanta de ellas suspicacias. Suspicacias que van desde la negación del propio elemento común, fecho por mujeres, hasta la tentativa de abolir cualquier marca, señal o signo de que caracterice aquella literatura que las mujeres llevamos construyendo a lo largo de los siglos. Desde yo, no llega mi intención entrar de lleno en esta polémica, que como les meigues, habela aila, sino más bien utilizar como instrumentos de análisis y reflexión de algunas de las variables e indicadores aportados por los estudios de género y que, cuento yo, ya son imprescindibles para verarnos no a la realidad literaria escrita por mujeres, sino a cualquier realidad literaria. Estudios presentes, además, desde ahí bien de años en todas las universidades americanas, norteamericanas, así como en buena parte del mundo, y esta universidad no llega llena a ellos. Por eso, volviendo a la pregunta de por qué escoger el adjetivo femenino o fecho por mujeres, podíamos contestar desde la obviedad más implaya.
y por qué una antología de poetas andaluces, o jóvenes de la mar, o de la mina, o de Turón. O con eso podía ser abondo. Pero también podemos entamar por decir que les mulleres tenemos compartido una historia y unas condiciones sociales y culturales que no podemos obviar y dende les que construimos la nuestra identidad individual y colectiva. Y es verdad que en esta variable de ser mujer se crucen y entrecrucen otras muchas: religión, clase, social, opción política, educación, raza, lengua, sexualidad. Pero también lo oye que la nuestra historia y la nuestra participación en el mundo del arte y de la literatura debe ser muy difícil de explicar si no tenemos presente el papel que la historia nos tiene asignado y del que inda hoy nos cuesta bien de trabajo despegarnos. Creo que con eso sería suficiente para delimitar este marco de reflexión crítica. No por ello tan a mi intención partir de presupuestos esencialistas de lo femenino, pero sí xulgar na posibilidad de que existan unas corrientes de transmisión na poética de los creadores asturianes que les ayudan a búsqueda de soluciones comunes con los sos contemporáneos occidentales. Recogiendo la idea de Luz Irigaray cuando dice: ¿cómo puedo ser mujer por un lado y escribir por otro? Pero además, en el caso de la poesía asturiana, del surgimiento y la sorredolada, los libros escritos por mujeres formen cuantitativa y cualitativamente un conjunto suficientemente significativo para nos medio. Y digo por delante que no sé si la literatura fecha por mujeres tiene unas características comunes, unos rasgos que la definen de forma definitiva frente a la de los seus contemporáneos varones, pero donde yo oye fácil sospechar que las sus condiciones de existencia no son las mismas. Puede parecerlo, pero no lo son. La invisibilidad histórica de las mujeres como sujetos de la creación artística pudiera voltarnos agua pasado, pero cualquier observador atento puede catarse de cómo, más allá de lo políticamente correcto, sigue plenamente vigente. En Sendir Muyoña, y por poner un ejemplo concreto, este 6 de septiembre pasado, facían en el diario El País una entrevista al escritor peruano Mario Vargas Llosa, con motivo, creo, del doctor honoris causa por la Universidad de La Rioja, creo recordar. Al final de la crónica, en un recuadro resaltado, el escritor responde a la pregunta de cuál oye el so canon literario personal y cita 15 escritores, que van desde Alejandro Dumas hasta Roberto Bolaños, o sea, también actuales, pasando por Fulner, Flaubert, Stendhal o Conrad. Pero entre ellos no aparece, por supuesto, ningún nombre de mujer. Ni Emily Bronte, o Jane Austen, ni Emily Dickinson, ni Nélida Piñón, ni ninguna escritora norteamericana del siglo XX, ni ninguna premio Nobel, ni nada. Bien, pues está ahí la realidad. Nada más tenemos que abrir los manuales de una u otra especie para comprobarlo. Los cánones universales del arte, de la literatura, siguen construyéndose, prescindiendo de los nombres de mujeres.